Hola, hola. Buenas noches, duquecitos. ¡Johnny! ¡El primero otra vez! ¡Dios, quieres batir el récord, mi duque! ¡Yahua! ¡Es Yahua con ella! Había estado atento el Johnny. qué buenísimo, mi duque. Habías estado súper atento, ¿no? Antes de Yahua. Déjate de joder, Johnny. ¡Estás demente! ¡Demente! Ya, a ver, le daremos un cachorro de... Un cachorro de... De los mercenarios, como siempre. Hasta desbloquear todos los jugadores, si es que se puede. Si no, entonces, continuamos la historia nomás. ¿Ok, Johnny? Yahua. Es Yahua con ella. ¡Luz! ¡Duquesita, Luz! Buenas noches, mi duquesita, llegaste a tiempo. ¿Cómo estás, Luz? Espero que estés bien. Espero que hayas pasado una buena Semana Santa, era, ¿no? Vos también, Johnny. Espero que hayan pasado una buenísima, ya que hayan comido pescadito y no sé qué cosa más, arroz con leche creo que se come. Y todas esas cositas, mis duquecitos. ¿Ok? ¡Empecemos! ¡Empecemos, mis duquecitos! ¡Gracias por tu super compartida, Johnny! Vamos a ver hasta dónde llegamos. Llegaste tempranísimo, mi duquecita Luz. ¡Pero bien! ¡Me agrada! ¡Me cae! A ver, ¿seguiremos aquí? Bueno, más haremos la prueba con el Krauser y a ver si desbloqueamos al otro personaje y hacemos la prueba con el otro personaje, a ver qué tal sale. comí ahorita, pero Johnny, comí agua con leche. ya, basta, Johnny, basta. Olvídate de la yagua, no existe. Ay, duquecitos, vamos, vamos, vamos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A ver, vamos a ver si podemos desbloquear al otro personaje. Los puntitos es la clave, nada más. Ahora vamos a dar un cachorro, mis duques, como siempre, ¿eh? Dos partiditas o tres a lo mucho. Uy, 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 me estoy olvidando de algo. Ahora sí, mis duquecitos, ahora sí. ¡A lo de Dios! ¡Vamos! ¡Agarradlo! Primero lo paso. Balitas, balitas. Balitas es la clave. Que salga de sus escondites. Ay, no, 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 no. Ahí va eso. Uy, no. Cachito. Antes de que lo arruine. Tiempo. Allá también hay otro tiempo. ¿Sabes qué? Ese tiempo al último lo voy a agarrar porque a veces me falta un montón. A ver, ¿dónde está? ¡Ahí va eso! ¡Moto! Los puntos verdes te dan 30 segundos. Ay, no voy a tener que usar este mayor. Balas, duques, balas. ¡Ey, ey, hija de la maldad! ¿Qué ha pasado aquí? ¿De dónde han salido todos estos cuates? ¡Maldita sea!
Entre 4 son machitos, ¿no? Entre 5. Les voy a rodear aquí. Bueno, voy a tratar de que vengan acá. ¡Oso! ¡Oso! ¡Ay, esta cama! ¡Hijo de los malditos! ¡Walden! ¡Amigo! ¡No te metas! ¡El problema no es contigo! ¡Es con él! ¡Listo! Uy, uy, ahora sí nos ha dado un montón de balas de... Vamos. Vamos a recuperar esta cosita amarilla a ver para cuánto... ¡Venga, venga todos! ¡Salgan de sus madrigueras! ¡Toma! Vamos. Agarremos el amarillo y después vámonos a otra posición y... Pasamos. ¡Ey! Amigo, ¿qué estás haciendo vos aquí solito? ¡Uy! ¡Ese ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Yey! ¡Quieto! No. ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo de la maldad! ¡Hijo de la maldad! Necesito. No. Necesito esa cosa amarilla, pero no sé. No sé por qué no quiere agarrar. ¡Morí, maldita sea! Esa cosa amarilla, no entiendo por qué no quiere agarrar. No me deja agarrar esa cosa amarilla, no sé por qué. Tal vez porque hay bichos aquí. No me deja agarrar esa cosa amarilla, no sé por qué. Holy shit, ¿por qué no me deja agarrar esa cosa amarilla? No entiendo por qué no me deja agarrar la bolita amarilla. A ver aquí. Oh, ya por lo menos. ¿Qué ha pasado? No. Me faltan dos mil puntitos, amigo. No. Ay, no. Creo que lo conseguí. ¡Ay, sí! ¡Lo conseguí! ¡Oh, Dios! ¡Qué super archi mega suerte! A ver, veamos si es que se ha desbloqueado. No. Lo que decían en el original Johnny. ¡Desbloqueamos al... Dice que este es uno de los mercenarios más pesados que hay, no sé si será cierto. Este, el Hank. Dice que es uno de los más capísimos. Gracias, Luz. A ver, vamos a ver si podemos desbloquear. Creo que hay otro mercenario más después de este, no estoy seguro, la verdad. Se le sale la mano de Krauser, ¿no, Johnny? Eso es súper especial, aunque no lo he utilizado muy bien, que digamos. Creo que había otras bolitas en otros cuartos también. No sé, no he visto bien, pero... A ver, haremos la prueba con este Hank, a ver qué tal sale. Sacaremos una... A más. Y continuamos con la historia. Estaba buenísima, Luz, buenísima. Creí que no iba a llegar, la verdad. ¿Has visto? Estaba en 98. O sea, la cosa es llegar a 100.000. Estaba en 98 y yo dije, ¡no! Y justo la última ahorita ha sumado 200 más y ya cabal casero.
A ver, veamos este. ¿Qué tal este personaje, Hank? Begin. A estos cuatritos siempre hay que liquidarle así nomás, hasta que se amontonen todos, hasta que se emocionen. ¡Ay no! ¿Qué he hecho? ¡Qué mala suerte! No he utilizado esa cosa. Oye, amigo, ¿qué estás haciendo aquí? Susurrándome al oído. Ya, vamos a comer el tiempo, vamos a comer. Ya. Oye, ¿qué? No me ha dado tiempo. Qué extraño, no me ha dado tiempo. Necesito tiempo, pero no me ha dado tiempo. A ver allá. Espero que esta bolita me dé tiempo. Un minuto por lo menos. ¡Oh no! No me ha dado tiempo, what the hell? ¡Ey! No me ha dado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡5, 4, alcanzo 3, 2, 1! ¿Dónde? Uy, 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 ya lo he escuchado hace cuate. Necesito otra bolita de tiempo. Ay, 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 así va. Pero aquí le liquidaremos. ¡Ay! Vamos arriba. ¡Oh! Oye, 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 no me. Uy, solo tengo una pista nada más. Quiero sacar ese. El tiempito, la hora. Ese es el que. Necesito otra bolita de tiempo. ¿Dónde lo puedo conseguir? Necesito otra bola de tiempo, perdón. En la 12 habrá. ¿Qué
¡Ay! ¡Ha llegado a cincote! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! Necesito una bola, necesito una bola de tiempo. Necesito una bolita de tiempo. ¡Oh, no! ¡Oh, no, amigo! No hay. No existe. No, ya lo arruiné, ya lo fregué. ¡Levantate, pero quiero bajar yo! Time's up. Esas estrellitas, ¿para qué servirán, Luz? No entiendo. Creí que me iba a dar más tiempo. Ah, pero igual hemos sacado a... ¡Ay, no! ¡Qué falso! Esas cositas... Esas estrellitas amarillas que te daba, ¿para qué habrá servido, la verdad? Ah, ¿para poder, Johnny? Yo no le he sentido nada, la verdad, que si no me hubiera aumentado prácticamente nada, no sé. Ya. Yo creo que eso es todo, mis duquecitos. Ya no hay más. Ya no hay más. ¿Qué es esto? Ya no hay más. Ya no hay más. ¿Qué es esto? Mercenarios. No sé, por ahí me estaba diciendo de que se puede desbloquear al buhonero. Supuestamente, pero no sé. No sé si será cierto. Sería genial que se les desbloquee al buhonero, la verdad. Pero tenemos triple A con los cuatro personajes mis duques, así que vámonos a la historia. Joe, 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 duquesita, buenas noches, ¿cómo estás, Joe? ¿Qué estás haciendo, mi duquesita? ¿Qué historia nos traes hoy, Joe? ¿Qué siempre, mi duquesita? ¿Qué has hecho esta vez? ¿Qué has visto? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando como si no hubiera un mañana? Vamos a continuar. ¿Dónde nos hemos quedado? El rastro de Ashley conduce a Leon, las extrañas a la bestia. Su persecución acaba de empezar, pero solo un movimiento falso que podría hacer que termine este tiempo. Eso mismo estaba diciendo Johnny, por eso. Justamente eso estaba pensando la otra vez que el... Imagínate desbloquearle al buhonero. Bazooka, ametralladoras, granadas por doquier. ¡Dios! Hacemos zanga al pueblo. Hacemos un destrozo. ¡Andrea! ¡Buenas noches! Trabajando como siempre, mi duquesita Joe. ¡Pucha! Va a haber el día en que me digas estoy descansando aquí, Amerquí. Estoy descansando echadito en la cama viendo el stream. Con bocaditos a mi lado. Y un vasito de agua también. Ya. ¿Dónde nos hemos quedado ayer? Ah, abrimos la puerta y ya no avanzamos de ahí. Vamos, mis duquecitos, ahora sí. A ver. Buenas noches, Andrea. ¡Qué asco, Johnny! ¡No digas eso! ¡Escuchen todos! Johnny está comiendo el yogur del buhonero. La maldad, ¿sabes de qué se hace el yogur? No, Johnny. Ay, Dios, no la puedo creer. Johnny, la Joe está comiendo rosca. A ver, no digas esas cosas. Ayer tuve que arreglar mi casa. Ah, dijiste, ¿verdad, Joe? Hija de, espero que te haya ido bien en eso, mi duquesita. Espero que te haya ido bien en eso, Joe. Ya. Concentración. ¿Qué dice? Y Techito, hace frío, dice. Uy, sí, debe estar haciendo frío si está lloviendo allá. Aquí por suerte ya ha parado de llover, pero han pronosticado que las temperaturas van a bajar, así que abríguense, mis duquecitos, duquesitas, abríguense, por favor. No malinterpreten. Ay, Dios. Uy, las cosas riquitas que se sirve, mi duquesita Joe. Las cosas riquitas que se sirve, mi duquesita Johnny. Sé que estás ahí. Me he empezado a acercar y se han... ¡Un detrás de ti! ¡Muérete! ¡Ay! ¡No tengo que matarlo!
Este se parece al Joe. Oye. Este se parece al Joe. ¿Qué dices? Al Joe de The Last of Us. Igualito con su pantaloncito. Con su pantaloncito khaki y su camisita verde también estaba. También terminé el capítulo de El Elixir del Sol, divorciado vampiro. Pasa pensiones. qué genial, Joey. Vos y tus historias. Vos y tus cuentos, mi duquesita. Grandísima, ¿no, Johnny? Creo que he hecho una mala inversión con esta pistola, no sé por qué. Creo, no estoy seguro. A ver, por si acaso un hito más lo voy a mejorar, porque no le veo tan poderoso, la verdad. No le veo tan poderoso a esta es la pistola de Luis. Es la pistola de Luis. Zafiro. El emperador bestia, yo. Ay, qué genial, Joey. ¿Te la pasas leyendo o te la pasas viendo los resúmenes, Joey? La verdad, la verdad. Dime la verdad. Voy a ver la mentira en tus ojos. No me mientas. Yo sé cómo eres, Squad. No hay más cuervitos, por si acaso. Hay dos cuervitos. A este le tira, le liquidar este de lejos. Para que su amigo no se espante. Se ha escapado. Animal. Hay algo acá. Yo me leí del manga de Cristo, ¿sí? Y la verdad creo que hay un manga de Cristo de verdad en el cual Cristo es un hippie, no sé, lo han censurado. Creo que viene a pesar que hay un montón de historias así alteradas de Cristo, así que no puedo decir nada. Que yo sepa no puedes ver mis ojos, dice. No, ¿cómo sabes? Yo entro al plano referencial existencial, mi duquesita. Lo puedo ver, ¿qué dice? Destruyen los muñecos. Ya. Así que no te preocupes de eso, yo. Escucho como una rueda, pero ¿dónde estará? En el manga hay una parte donde pelea con el diablo y Cristo saca el poder de la cruz y destruye al diablo. Interesante. Y no habla de fotos. ¡Ay! ¡Miércoles! No me hagas asustar, trampa. Ay, no, la tengo que romper esto. Listo. Ese truco me lo enseñó la Andrea. ¡Hablando del 6 de Soma! ¡Ay, amigo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, cromo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no te acerques! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, 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 Dios! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, hija de la maldad! ¡Ay, cromo! ¿Cómo me hagas dónde esa señora? ¿Dónde? ¿Este cuate? ¡Mira lo que cosa esa señora! ¡Ay, está la señora! ¡Ahí va eso! ¡Present for you! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, no, 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 amigo! ¡Espera! ¡Espera un rato, un rato, un rato, un rato!
Uy, 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 esto está. Esto está. Esto está para un toque. Esto está para un toque. Vamos a The hell. No inventen. ¿Cómo será? ¿Cómo será cuando nos encontremos con los tipos de las gazas? ¿Cómo será cuando nos encontremos con los tipos de las gazas? En serio, de verdad, ya me estoy poniendo así como que susceptible. Dice, nada más crees en la ciencia. Dice, suena tan falso, dice Joe. Sí, ¿no? Medio tomada de pelo. ¿Qué dices? Se llama el Mesías, lo encuentras en Amazon. Yo creo que sí debe ver, yo creo que sí debe ver, la verdad, pero aunque suena chistoso y falso, pero debe ver. Es una gran referencia al de Masacre en Texas, ¿no? Solo que su voz del de Masacre, el del Masacre en Texas es más grueso. ¡Elber, Elber, Elber! ¡Buenas noches, mi duquecito, Elber! ¡Bienvenido! Llegaste justo a tiempo para la matanza. Para la masacre en Texas. Oye, Elber, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres, duque, vos? ¿De dónde eres, Elber? Ya me olvidé, duquecito, perdón. O nunca nos dijiste de dónde eres, creo. ¿De qué país eres, mi duque Elber? Ay, Dios. Cuéntanos, queremos saber. Chango asado, dice Johnny. A ver. Exploraremos toda esta vaina antes de entrar a ese cuarto. Y si ven que hay una máquina de escribir, me avisan porque quiero grabar. No quiero volver a pasar otra vez del tipo de... el de las sierras. También estaba escribiendo comentarios en el manga El Despiadado SEO. ¡El forastero! ¡Detrás de ti, imbécil! Sí, justo por eso estaba pasando súper lento. Súper lento estaba pasando por eso, Andrea. Justamente las trampas. Y como que te deja medio tonto las trampas después. Ya. Not too shabby. Someone has shown up their neighbors. Revisar la cocina, los huevitos. La llave pequeña, muy bien. Revisemos. Old photos. Revisemos. ¿Qué tenemos? A ver, antes de seguir avanzando, ¿qué tenemos? Tenemos pólvora. Crearé una... No. Cartuchos de escopeta. No. Sí, cartuchos de escopeta. Cartuchos de escopeta crearemos. Crearemos cartuchos de escopeta. Y crearemos una granada cegadora más, por si acaso. Y crearemos... Elber, gracias por tu super compartida, mi duque, pero no nos has dicho por de dónde, de qué país eres, ducaso. Me estás dejando bisteado, Elber. ¿Qué pasa? Tú no eres así. Tú eres mejor, duque. ¿Cómo era esta situación? Aquí había... ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas de este puzzle, Andrea? Gracias por tu super compartida. Creo que este estaba arriba, ¿verdad? Cuentos del Olimpo, otro webtoon que leo y miro en YouTube. Dice, por fin le dieron un puñetazo a Apolo. Ah, es ese que el que me dices que si estuvieras en ese manga sería su amigo de la Hades, algo por el estilo. Haremos esa contraseña. Ya, cosecha, pastor...
Cosecha, cerdo y bebé. Sí, sí, sí. Esta era Andrea. Cosecha, cerdo y bebé. Ya. Supongo que es esa, ¿verdad? Porque dice el viajero con su mejor cosecha, el humilde pastor de cerdo, cerdo, más roncho y abuela mendiga y su propio bebé. Dice. Cosecha, cerdo, bebé. Ya, ¿dónde está? Cosecha, cerdo, bebé. Te estaba diciendo, te pregunté, Elber, ¿de qué país eres, mi duquecito? Cosecha, cerdo. ¿Cuál es el cerdo? Supongo que será esto. Vaca. Este debe ser el cerdo y este. A ver. Un puzzle más fácil no lo podrían hacer. Quiero darle un abrazo a despobrecito, pasteles, se siente solito, dice sí. Me acordé lo que decías, Joe, del Hades. De Perú, Elber. Oh, ya. Ahora sí, grabaremos. Grabaremos porque no quiero volver a repetir esa parte del este. Oye, allá también entonces está haciendo frío, Elber. Oh, y esta vaina ya me acordé. Tenía que darle forma de libélula, no sé cómo era. Ahí está. A ver. ¿Es ahí? No es ahí. Ay, no me gusta este ruido. Creo que es aquí. No, es ahí. No es ahí. No es ahí. A ver, un cacho. ¿Qué sé? Me ligué a mi crush, dice. Dice Johnny. ¿Le creemos? ¿Le creemos a Johnny? ¿Qué dice el público? No, creo que es al revés, más bien. Ahí, a ver. Ahí creo que es. Holy shit. Está poniendo nerviosa esta vaina. ¿Se ve? Como que está al revés. Hay esperanzas para todos, si es cierto. Sí, ¿no? Buen punto, Andrea. En México está haciendo calor. El Edward, tal vez, dice. ¿Quién sabe, mis duquecitos? ¡Oh! No hice nada, el juego me ayudó solito, le ha dado pena. Los puzzles del Resident 4 son bien geniales, la verdad. ¿Qué dice? Ya, ¿para qué vamos a leer? Ya hemos leído, creo, la otra vez, ¿no? Participa en reunión de las rifas, hay que elegir los dos artes, fecha hoy, llevar para el altar el ritual, entre otros la rifa.
Sí. La verdad, Duque, en toda esta parte de Sudamérica está haciendo frío. En México no me sorprende que esté haciendo calor. ¡Ay! ¡Dios! ¡Ja, ja! ¡Mi parche! Ha visto mi parche y ha dicho, estás mal. ¡Qué genial! Vamos, vamos. Guardaremos. Creí que se iba a cortar la cinemática. Vamos, sigamos avanzando a ver hasta dónde llegamos. Umbrella. ¿Qué es esto? Oh, ya ve a la iglesia. Uy, no, esta es la parte de la iglesia, ¿verdad? Va a estar jodidito nomás, la verdad. Aquí tenemos que venir con a Luis, si no me equivoco. No estoy muy seguro. Oye, hemos subido acá cuando... cuando hemos jugado ya anteriormente, en la anterior partida. No me acuerdo. Escalera plegable. Y el tesoro debe estar arriba, seguro. Sí, mira, el tesoro debe estar arriba. Oye, yo tampoco no recuerdo, Andrea, que hayamos subido, la verdad. No recuerdo si hemos subido aquí, porque no me acuerdo haber subido a ningún ático en el anterior que hemos jugado. Porque Leon, es el trajecito que nos has regalado, Andrea, y estamos estrenando. Está nuevito. ¿Qué te parece, pintudo, no? Y huele a nuevo. Oye, qué extraño. A ver si... Ah, no, con la Ashley podemos volver acá. Ahora que estoy pensando, porque... volvemos al pueblo con la Ashley, creo, después de la iglesia, pues. ¿Verdad? Oye, oh, ya pie de gato la Ashley, a ver, vamos a ver. Oye, debe haber algo interesante ahí. No hemos subido, ahora que me acuerdo, no hemos subido. No recuerdo haber subido a ningún ático en el anterior que hemos jugado. Así que está extraño y sospechoso. Amiguito, lobito. Te ayudaremos a nuestro duque lobito. Chao, amigo. Take care of yourself, buddy. Lobito. Sí, le hemos liberado al lobito. Por suerte no le han quitado esa parte y solo le han hecho zanga a su hermano al principio nada más. No te gusta el traje que nos han regalado, pero es gratis, Joey. Lo gratis siempre es bienvenido, ¿eh? Ya, a ver, me prepararé. Chin, 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 está todo cargado. Sa, 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 sa. Sí, vamos. No tengo muchas balas. A ver. ¿Qué hay aquí? Oh. ¿En
sí, en realidad la isla no explota, Johnny. Lo que explota es, ¿qué es esto? La fábrica, no sé qué parte es esa maldita cosa de la final. Hija de la madre, ya me estoy poniendo tenso, ya me estoy poniendo tenso, duquecitos. Aquí no hemos dejado nada, por si acaso, más que lo que tengo que subir con la Ashley y este cajón que lo voy a abrir cuando esté con la Ashley también. ¡Ese cuervito se ha venido a entregar! ¡Ese cuervito se ha entregado, duques, para el sacrificio! Ha hecho León. Espero que mi sacrificio no sea en vano. ¡Ey! A ver un ratito. Hay una caja amarilla aquí. ¿Y por qué un toro está muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado mientras yo no estaba? ¿Qué es esto? Sí, sí, molo. Literalmente para el sacrificio, Andrea. Ha dicho a este joven hay que ayudarle que pase rápido la final. Yo me ofrezco como voluntario. ¡Ay, miércoles! ¡Miércoles! ¡What the hell! Ay. Falta uno más, falta uno más, falta uno más. Ufo. Se ha aparecido así de golpe, duques. Me ha hecho asustar, de verdad. Ya, vamos. Recordemos que la fábrica estaba conectada a la isla, dice. Así que gran parte de la isla explota. La verdad, sí, Duque, pero... Pero esa parte de la isla, pues, es adelante. O sea, esta parte nada que ver, digamos. Así que... Saquemos la suposición que el lobito sigue vivo, mis duques, hasta el final, que se salva. ¡No agarras! ¡What the fuck, señora! ¿Qué tiene, señora? ¿Qué tienen las señoras aquí? No entiendo. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a las señoras, de verdad? Aquí las señoras son bien cosedoras, son bien... Bien sorpresivas, no sé. Les han dado más protagonismo, la verdad. ¡Inclusión forzada! ¡Inclusión forzada! ¡El forastero! ¡Uy! Maldita sea. El anime de Ashley. ¿Qué pasa con el anime de Ashley, Johnny? A esta señora le daremos una sorpresa. ¡Ata hell! Se convierten al 2x3, esto es serio, de verdad. abajo el patriarcado, dice Andrea. ¿Bajar? Pero si tengo la llave de la iglesia. Un momento. A ver, un cachito, creo que... No, aquí me acuerdo. Ya saben, dice Johnny. Ay, vos también, víbora. Ya.
vamos con la munición. Y de verdad, en serio, les han hecho más veloces y más molestantes a las doñitas en este juego. La verdad, una super calavera. Spray, belleza. Muy bien. ¿Cómo puede ser emo el Sattler Johnny si ni tiene cabello? ¿Qué dice? Pistola de dardos, otro mundo, bla de recuidos, bla bla bla. Ah, no quiero nada de eso. I have something I think you love. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. La idea es ahorrar, ¿no? No es comprar. Pero voy a mejorar nada más. That's good work, if I do say so myself. El chaleco nada más. Intercambiar. My back is killing me. Oye, pero ya he comprado el mapa de la isla. ¿Qué ha pasado? Qué extraño, me acuerdo haber comprado el mapa de la isla. Oye, ¿mapa del castillo? ¿Qué? Pero si ya he comprado estas cosas. Still have come back anytime. Creo que me están tomando el pelo, la verdad, no sé. Vende 3 víboras, dice. ¿Cuántas víboras tengo? Tengo una víbora. Creo que me están tomando el pelo, en serio. Con esta situación de los mapas. Porque me acuerdo haber comprado el mapa, la verdad. Y dije todavía, ¿compro o no compro? No sé si habrá. Compraré, he dicho, y he comprado. Y ahora aparezco sin mapa. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ya. Antes de que avance, hay un túnel allá, al otro lado, no sé para qué. ¿Hay nada aquí por si acaso? Hay un túnel al otro lado. Hay un túnel al otro lado y no sé para qué es. Tal vez haya algo, a ver. Ah, bueno, no es un túnel, es un pozo. ¡Uy! El anterior hemos bajado por acá, no me acuerdo. No recuerdo haber bajado por acá, la verdad, el anterior que hemos jugado. Me acordaría de este tipo alcantarilla, más o menos. ¿Dónde nos ha traído? ¿Dónde nos ha traído? Oh, ya, es un atajo para el pueblo. No bajé, ¿verdad, Andrea? Sí, oye, mira, porque mira, había sido un atajo para el pueblo. Interesante, güey. No hemos bajado el anterior. Oye, y no se ve ese atajo cuando antes de encontrar la llave, digo. Qué extraño. Bueno, en sí ni siquiera no es un atajo, solo es una como una vereda nada más para ir al otro lado. I've got some new items in stock. Come take a look. Cállate, buhonero, muy caro vendes las cosas. Nadie te va a comprar. Yo soy tu único caserito.
Creo que aquí hay un montón de cuervitos, no sé si es seguro. A church. Se escaparon. He grabado, ¿verdad? ¿He grabado? No he grabado, ¿no? Grabaré. ¡Hija de la chuchis! Grabaré ahora que me acuerdo, no he grabado. Porque aquí creo que se pone un poco intenso. Oh, nothing but the finest ways. Pero respetarlo es el welcome, dice Johnny. Y ahora sí, vamos. Vamos. Vamos, Duques, vamos. Oh, Dios. Que sea lo que sea. ¡Agarradlo! ¿Qué estás haciendo vos aquí solito? Extraño, ¿qué habrá estado haciendo aquí ese señor aquí solo? Tengo pólvora, tengo para crear. No tengo. Me vende caro porque soy el único. Pero ¿dónde está? No sé, yo lo entendería si no tuviera muchas cosas, pero tiene un montón de cosas. ¿Por qué no me quiere vender? ¿Por qué no me quiere vender baratija, Yo juego de todo, Johnny, de todo, literalmente. Soy un gamer desde los 5 años de edad. Así que he jugado de todo, de todo. ¿Ya? ¡Uy, le di! ¡Ojo! Así que mis años de práctica del juego de los patitos no fue en vano, Le di a un cuervo un movimiento, como en los viejos tiempos. ¿El Doom? Tampoco he terminado el este. Tampoco he terminado el... ¿Qué es esto? ¿Cuál juego más no hemos terminado, Andrea? Un juego más no hemos terminado. ¿Qué se llama? ¿Qué se llamaba ese juego? ¿El que no hemos terminado? Yo me pasé el Doom. ¿Qué Doom? ¿Pero qué Doom? Depende qué Doom. No me va a decir que el Doom del 98. ¿Qué Doom? A ver. Pongámosle a prueba a este. A Johnny. A ver, que nos diga qué Doom ha pasado a la final. Así, en dificultad más alta. Sin ni una kill. Usando puro cuchillo, dice. ¿Qué dice? La llave está en la curva del sur, del otro lado. Ya. Lake. Let's hope for no more surprises. Ah, el Dead Trading. Sí. El del repartidor, Andrea. Justamente el del repartidor, sí. El Doom Eternal. El del 2016. ¡Ese hemos jugado, Duque! Lo estoy jugando en Play 4. Heather. En Play 4 lo estoy jugando, Duquecito. El Doom Eternal lo hemos jugado hasta antes de este juego, Duque. Pero solo hemos llegado hasta la fase 4 nomás. Ah, es que ¿sabes qué es lo que ha pasado ahora que me acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado, Andrea?
ha sido de que no cargaba el audio. No cargaba el audio, ¿te acuerdas, Andrea? Porque lo estábamos jugando bien, por eso no lo hemos cortado, porque no cargaba el audio. Que se destruye las hembras de los... las hembras, digo, los emblemas. Ah, y aparte me he mareado también. ¡Gracias por tu super reacción, Heather! Heather, ay, no sé cómo pronunciar... No sé cómo pronunciar tu nombre, Duque. ¿Puedo decirte Heather? ¿O puedo decirte Masón? ¿Masón? ¿Marrón? Masón. Cuando juegas el Doom con metal pesado te pone bien loco. De hecho ya el soundtrack es súper pesado, Duque. Aparte que he grabado, ¿no? ¿Verdad? Aparte que el mayor problema ha sido no tanto la dificultad, sino... tiene mucho efecto así de luz parpadeante toda la shit y me ha hecho doler mi cabeza. En cada que jugaba me hacía doler mi cabeza, de verdad. Y en uno casi me hace, casi, no sé, o sea... Me ha super, hiper, archis de contras, super mareado lo que dice. ¡No te sigas, Andrea, por favor! ¡No te sigas! Te puede pasar. ha sido lo mismo con el Resident 8. Cuando hemos jugado Resident 8, igual lo mismo ha sido. ¡Cállate! ¿De dónde tienen tan buena puntería estos señores? Mira la edad. No, es que la verdad le ha puesto súper. Que es mucha casualidad, digamos, de que me haya hecho doler mi cabeza. No, amigo, no tengo curitas ya. ¿Por qué me hace? ¡Oye! ¡Maldita sea! ¿Dónde está mi borita? Me la han hecho escapar a mi borita. Está durmiendo, feliz. ¡Ay! En sí creo que no estaba durmiendo, se estaba preparando para atacarme. El soundtrack está bien, ¿sabes? Sí, el soundtrack de cualquier Doom siempre es bien, bien pesadísimo, así es super Miduki. Es como dices, para alocarse, como dices, ¿no? Doom comes up zombie, Slipknot, está bien chido, claro, obviamente Miduki. No, de hecho, por eso. De hecho, ya el Doom de por sí, sin tener una banda externa, ya tiene soundtracks así brutales. What the hell? A ver, un cachito. Un cachito. Esta señora. Estas señoras. No, se va a convertir rápido. Ya. ¿Qué dices? No me digas eso. Dice, yo tengo mi equilibrio vestibular entrenado. Dice. Nandato, Andrea. Nandato. Vámonos. No sé, mi duquesita, quisiera verte de verdad jugar estos juegos remasterizados de que tienen brillo así, o sea, cosas chispeantes así. De verdad es como una molestia más o menos así. Al principio no lo sientes nada, pero ya al pasar el tiempo ya como que, no sé, sientes algo raro. Ya no es que me maree, sino que
Creo que si tú cachas que corran. Ojo, ojo. Ojo, ojo. ¿Hay alguien más? Aquí está. Ya. El soundtrack de Doom hace dormir. ¿Qué dice? El soundtrack de Doom me hace dormir, no está fuerte. Claro, obviamente a nivel de las bandas que has dicho, digamos, como Slipknot, Rob Zombie, obviamente no va a estar. No va a estar a su nivel, digamos. Pero a comparación de otros juegos, digamos, que tienen musiquitas así. Ojalá. ¿Has jugado Twister Metal más bien, Johnny? El Twister Metal tiene... Tiene todo un CD completo de Rob Zombie. Remix de su disco, de uno de sus álbumes. Uy, cuando estaba en la escuela jugaba eso. Good luck finding someone big enough to use this thing. Destruye los medallones azules. Ya. Los casitos que se matan, ¿eh? Sí. Aquí me acuerdo. Esto va a estar deli. Me gusta liquidarlos. No me digas que ese peso se escapó. Amigo, acabo de salvar a tu hermano. ¿Murió? Como que se está haciendo al muerto, ¿no? Ya. Sinceramente no sé hasta dónde pueda alcanzar los 2 millones de pesetas para comprar la bazooka infinita. ¿Qué dices? Ah, del álbum Super Beast, sí. Exactamente, Johnny. ¡Oye, Johnny! ¡Eres hombre de cultura! ¡Oh, Dios! ¡Mira vos! ¡Mira vos con quién me topo! Se nota que sabes de la vida, mi duque Johnny. Creí que eras un chef nomás de por ahí que hacía platillos recontra hiper... super duper turbios. Un loquito más de por ahí, ¿sí? Por así decirlo. Amo los juegos que tienen metal. También hay otro, el que se llama, hay otro que tiene metal. ¿Cómo se llama este juego? Lo jugamos también. Lo jugamos. Se llamaba Criaturas. Nightmare Creatures. Ese Criaturas también tiene... ¡Ufa, Dios! Tiene un soundtrack maldito para cada jefe, la verdad. Es puro instrumental y sí, Criaturas. Es belleza ese juego, dude. El 1 y el 2. Lo jugamos el 2 también, pero... Facebook me ha censurado. Ha dicho, no, este juego no es prohibido jugar aquí porque puros chicos fresas nomás juegan. Transmiten acá, ha dicho, tú no puedes jugar eso, está en contra de las normas. Me han... ¿Qué dice? Cuando vendas un arma mejorada, obtendrás de vuelta casi lo que tengo. Ya. Sí, exacto. Cuando matas monstruos con metal pesado, que sí. Aquí creo que hay dos caminos para escoger, ¿no? ¿Qué me ha dado? Pieza hexagonal. Tenemos para la isla ahora que me acuerdo.
Andrea, por si acaso, también es metalera, Johnny. Es metalera de las más pesadas, Andrea, sí. Que sus imágenes de pollitos no te engañen. Ah, aquí es donde le GG, ¿no? Al este. A este cuate. Sí, sí, exacto. Por eso Facebook, por eso te bloquea, pues, Duque. ¿Qué hicieron con la cabeza de mi Duque? ¡Dios! Y esa es la situación, por eso. Lucas. Ni tanto, dice Andrea. Qué humilde. Qué humilde, Andrea, qué humilde. Sí, sí, sí. Justamente esa es la traducción, Joey. A ver, no estoy muy seguro por dónde ir, Duques, no sé. A ver, aquí estaba el buhonero. Hay para ir abajo. Y creo que es por aquí, la verdad. Porque una vez creo que bajé y para en vano he ido y no sé cómo era la shit. Ya, bajemos. Bajemos, mis duquecitos, no pasa nada. Ha sido uno de esos bichotes. Bichotes, Joey. ¿Qué dice? Dejé el combustible en la barca, bla, bla, bla. Creo que Joey también estaba cuando hemos jugado criaturas, si no me equivoco. Ubicas, ¿no ves, Joey, el tipo con la hacha? Y que avanzaba y mataba bichos, ¿no ves? Y se ponía más complicado que avanzábamos. Y después Facebook me bloqueaba. Me salía, me pasaba una notificación y me decía: este juego es muy prohibido para tu audiencia, me decía. ¡Ay, caramba! Shit. God damn it. Ay, Dios, mi traje se ha ensuciado. Yo tengo 13 y no me gustan los juegos, ya que gracias a mi tío falleció aprendí a querer el metal y los clásicos. Uy, qué bien. Te ha dejado un buen legado entonces, Johnny. Te ha dejado un buen legado, Duque. Eres de los nuestros. ¿Estás ahí? Eres de los nuestros, mi Duque. ¿Dónde está? ¿Qué le pasa a esa señora? Acabo de terminar de leer el capítulo 473 de la emperatriz divorciada vampira pide pensiones. ¿Qué dice? No me suena la descripción. Sí, ya no te debes acordar porque el año pasado lo jugamos por octubre, si no me equivoco, o septiembre. Solo jugamos 3 días, si no me equivoco, porque de verdad nos han restringido mucho. Incluso bajándole el audio de la música. Nos has restringido, así que... ¡Ah, sí! Lo de la morgue. Hay que volver a jugarlo algún día. ¿Y cuándo te conocí? El año pasado. ¿Qué está haciendo esa señora? Los pasos prohibidos está haciendo. ¿Será que le podemos agarrar? Creo que está bajando el tipo. Ah, no, está allá atrás. Ya. Little Nightmares lo jugué. A principios del año pasado, creo. Algo por el estilo, Joy. Al principio del año pasado lo jugué Little Nightmares, si no me equivoco. ¿O no? ¿O era el anteaño pasado? ¡Hija de la maldad! ¡El tiempo pasa rápido que ya no me acuerdo! No, era a principios del año pasado, sí.
Uy, no la vi esa señora. Oye, Joe, tan genial que estabas viendo el juego de la morgue. Y no sé por qué te has acobardado, duquesita. No sé por qué te has acobardado, Joe, la verdad. Porque yo me acuerdo que estabas 2 días en el stream. Y al tercer día has venido y has dicho: ay, he averiguado de este juego. No, dice que se te aparecen cosas en la noche. Yo, medio extraño eso, la verdad. ¿Ya me avisó? Ah, mierda, vos vas a molestar. ¿Qué les pasa? Se han emocionado así de repente. Víbora, víbora. A ver, cálmense. ¿Qué está pasando? ¿Se calma o los calmo? ¿Dónde está el tipo que me estaba disparando de arriba? ¡Miércoles! Odio a estos amigos, de verdad. A los de las ballestas los detesto, de verdad. Los detesto. Son los peores personajes que han hecho en este juego, de verdad. No me gustan, no me caen. Desde el clásico me han dado un dolor de cabeza, de verdad. Ah, no, tengo que vender 3 víboras, Andrea. Sí, gracias por hacerme recuerdo. Aquí hay un montón de víboras, si no me equivoco, Andrea. Vamos a buscarlos después. Los liquidaré, limpiaré toda esta zona porque no me van a dejar avanzar. Ah, ¿qué estabas diciendo, Joe? A ver. Ahí diste la respuesta, por eso no. ¿Qué dice? Por eso no. Por ese camino no paso. Dice. Yo por ahí no paso, dice Andrea. Digo, Joe. Tan genial que estaba la morgue. Te lo perdiste, Joe. ¿Qué pasa? ¿Qué te costaba dormir una noche con un fantasma, Joe? No pasa nada. Yo tranquilo. Escucho a alguien. Pero no sé. Aquí está. Sé que estás ahí. Ahí detrás de ti, imbécil. ¿Qué ha pasado? Ah, se ha vuelto loco. Otro juego parecido y muy pesado, el Wolfenstein. He escuchado de ese juego, Duque, pero la verdad no lo he jugado. No lo he jugado, Duque. Me acuerdo de esto. Tipo antiguo. ¿De qué trata ese Wolfenstein, Johnny? ¿De qué trata? ¿Qué hay que hacer?
Oye, ¿de dónde ha aparecido este señor tan rápido aquí? A veces siento que se teletransportan, la verdad. Ya, a ver, hemos ido allá. Ah, un medallón azul. Completemos los medallones azul porque nos van a dar experiencia y toda la shit. Escucho una de esas tra... ¡Ay, hijo de! ¡Uy! Casi. No me acuerdo si aquí también había pescaditos. ¿Te acuerdas por si acaso, Andrea, si había pescaditos por aquí? Creo que no, ¿verdad? Creo que los víboras no salían. Ahí hay uno. ¿Dónde está? ¿Qué? Oye, hace rato vi una víbora aquí. Qué raro. Ya. Qué raro, he visto una víbora hace rato. Justo. En el clásico, pero aquí creo que hay pescaditos, ¿verdad, Andrea? En esta parte. Allá también hay otro. Y eso que Andrea te advirtió de las trampas. Sí, casi, por eso. Casi caigo yo. Si no hubiera sido por Andrea, hubiéramos estado GG ahorita. No lo hubiéramos contado. ¿Cuál medallón? ¿Hay medallón por aquí? ¿Había un medallón por ahí? ¿O ya le he disparado? Ah, es cierto, ¿dónde estábamos? Vale, voy a volver. No pasa nada, voy a volver. Sí, voy a volver, André. Voy a volver, sí. Ahí hay un... Mira esto. Los nidos, aquí están. ¡Un forastero! ¿Qué? Han aparecido más. ¡Ay! ¡Caramba! ¿Dónde está? Esa señora, mira lo que cose, Dios. Como si no vieron mañana. Está loca, señora. ¿Qué les pasa? En serio, de verdad. Que han aparecido más bichos, Andrea, güey. ¡Miércoles! Mira esta combinación de señora y... ¡Uy, a las viboritas! ¡No se puede ver! Y a las viboritas más se les puede ver. ¡Qué genial! Con pistola normal. ¡Oh! ¿Has escuchado aquí a alguien? ¿Me has escuchado? Se ha roto mi cuchillo. Ya, volveremos. Creo que ya está limpio este lugar. No, sigue la musiquita. Cuando está la musiquita quiere decir que sigue habiendo alguien. A ver. Ay, mira cómo se les vio a las víboras. Ya. Ay, no, a ese lado era que me baje. Ya no importa, igual. A ver, veremos. Un medallón me estoy saltando acá. A ver, eso lo haremos. ¿Qué le pasa?
Supuestamente hay un medallón por acá, a ver. Por este lado. A ver, a ver, a ver, a ver. Está por acá, ¿verdad? No, más a este lado es. A ver. ¿Me he pasado? ¿Qué? Es aquí. Aquí está. Vamos, tres medallones más. ¿Se ha perdido el audio del juego? ¿Otra vez? ¡Dios! Ahora sí. Volvió. A ver. Confírmame, Andrea, por favor, si volvió el audio del juego. Ya. Gracias, gracias, Andrea. Gracias por la confirmación. Gracias. Gracias, Lucita, gracias. Supuestamente hay otro medallón por acá. A ver, es este lado. Ojo, ojo, ojo. Estas cositas están bien. Estas cositas están bien ocultas, la verdad. Ya, ¿dónde está el...? Espera un ratito. Solo un medallón nomás, pero hay aquí. Falta un medallón más. Qué extraño. Falta un medallón más. Ya, vamos. Por acá me dijiste, ¿verdad, Andrea? ¿Dónde la acerqué? Aquí está, aquí está, aquí está. No. Nos faltan dos medallones. ¿Cuántas víboras tenemos? Utilizaré. Me curaré con estas víboras y cazaré unas tres víboras más. ¿Cómo se ve con el francotirador? No va a pasar nada. Hay un basil más que he dejado al otro lado. Un basil más dejé, así que necesito más, voy a recoger y cazamos a las víboritas y ya está. Por este lado. No, 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 no. Uy, creí que se iba a caer abajo. Creí que se iba a caer donde el lago. Ese señor está ahí. Faltaría que no haya más víboras. Dios, me muero. Ya. Vamos, unos tres víboritas más, por lo menos. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde está? Esta no la podía ver. A ver otro. Otro no hay. Otro no hay. Por ahí tampoco. Por aquí tampoco. Ahí no me estoy preocupando. No hay. ¿Qué es eso? Este creo que es un pescado. Es un pescado, Andrea. Es un pescado, ¿verdad? Uy. Había un pescadito, no invente. Había un pescadito, no invente. Ya no pasa nada, no pasa nada.
Hay otro, mira. ¿Ves? Te dije, Andrea, te dije. Porque en el clásico creo que hay pescaditos aquí. Es que la shit es que no se puede ver también. Esa es la vaina. ¿Dónde está? Mira vos. Oye, no. No. Ya. Uf, ahora sí tengo un montón de cosas. ¿Puedo combinar algo? Balas de escopeta. Utilizaremos las balas de escopeta. Recargaremos. Recargaremos todas nuestras balas. Recargaremos esto también. No, ya está recargado. Y nada más, yo creo que ya. ¿Qué puedo combinar ahora aquí? No, pues ya estoy lleno. Ya, no, ni modo. Ya, yo creo que eso es todo. A ver, sí, las tres figuritas tenemos para cambiar. Tenemos pescaditos. Tenemos pólvora. ¿Puedo crear algo? No, 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 no. No, 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 no. Crearé balas de escopeta. Crearé balas de escopeta. Después crearé una granada cegadora. No, yo creo que sí, por si acaso. Ya, ahora sí, obtenemos y agarraremos el pescadito y vámonos. Recuerdo que en el clásico en esta parte había pues pescaditos, la verdad. Había pescaditos acá. Ahora sí, avancemos. Avancemos, mis duquecitos, avancemos. A ver, ahí, ahí. Ah, cuervito. Por ahí, por ahí, por ahí, ya no hay nada. Había, Andrea. Me acuerdo que había pescaditos en esta parte en el clásico. ¿O era más adelante? No recuerdo muy bien, pero por esta parte me acuerdo que había pescaditos, Andrea. No, no recuerdo muy bien. ¿Qué era eso? Huevito. This is what I'm talking about. Ya, aquí creo que van a venir. Creo que va a venir acá una oleada. Así que le vamos a tener que dar a full. ¿O no? No hay ningún medallón más, ¿verdad? Chucho, ¿qué es esto? Pesetas que me. Ah, el medallón está acá. Ay, 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 ay. Y acá también. Ay, ay, eso ya espero pasando al lago, así que. No pasa nada, vámonos. He visto a alguien caminando allá al fondo. A ver, a ver, a ver, por si acaso. He visto. Oh, qué raro. Qué extraño. Ya. ¿Dónde es la salida? Más por ahí. Debe ser por acá. Aquí está. Vámonos. No me estoy olvidando nada más acá, ¿verdad? Espero que no. A ver, un cachito. Uy, mi maletín. Mire, por primera vez está lleno mi maletín. A ver, de aquí. Ya, vamos. Bien. La pólvora. Ya. Por aquí es donde se ha roto el puente. Ya. Vámonos. Espera un ratito, que había aquí. No había nada, vámonos. Ah,
Aquí hay un medallón. Creo que aquí había un medallón. No, 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 no. Está acá. A este lado está. Si no me equivoco, a ver. No. Ya, no importa. Creo que está al otro lado. Después de esto, creo que si no me equivoco. Bajando acá abajo, si no me equivoco. Yendo arriba. No sé. A ver, ¿qué hacemos? Me voy por ese lado, prendo la... no. Ya. Hasta aquí nomás, ya, duquecito. ¡Danielazo! ¡Tan tarde, mi duque! ¡Tan tarde, mi duque! ¡Daniel! ¿Qué ha pasado? Necesitábamos tu ayuda para aclarar algunas dudas que teníamos en el juego más adelante. O bueno, más atrás. Había en un lugar... En ese río, en el riachuelo que acabamos de pasar, había pescaditos, ¿verdad? ¿No ve? Hay medallón por donde estaba. ¿Ves? Sabía, mis duquecitos. Mañana vamos a volver, pero por eso. Oye, Daniel, antes de que corte, confirma, ¿hay el buhonero en Mercenarios? Estabas dormido. Oh, vale, duquecito. Te perdonamos por esta vez. Andrea, Joey, todos estaban preguntando por vos, duquecito Daniel. Te pierdes, duque, te pierdes. Hasta Johnny estaba haciendo caldo de Daniel, estaba diciendo. en el pantano, Daniel, en el clásico hay pescaditos, ¿verdad? En el clásico no hay pescaditos. Qué raro, aquí había habido pescaditos. Oye, qué raro, en serio, me acuerdo. No, tenemos que jugar el clásico para refutar eso. Ya, ni modo. ¡Quedé como un tonto anoche! duquecitos, entonces... ¿qué hacemos? Nada. Daniela, a ver si mañana te conectas temprano, ¿eh? ¿Dónde estás saludando, Daniela? Justo cuando ya estamos viendo. Chao, chao. Sí hay pescaditos. ¿Hay o no hay pescaditos en el clásico? Ah, acá sí hay, pero en el clásico no. Ah, vale. Está bien, ya he entendido. Sí. Una bofetada, mis recuerdos. Si estás casada, es mejor que sigas durmiendo. Para que sueñes, ¿no? Vale, duquecitos, entonces buenas noches y pues nada, nos vemos mañana, ducazos, y como siempre, no se olviden tomar agüita antes de dormir, buenas noches y pues espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Hasta mañana, mis duquecitos, chao.